les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Malargüe TV, este nuestro programa semanal donde hoy recordamos también una fecha histórica para todos los malargüinos, que es el Día de la Minería. Sobre eso vamos a hablar, esto que tiene tanta historia para todos los malargüinos. Además, también en este mes de mayo hemos festejado el Día del Trabajador y, por supuesto, el aniversario de LB19 Radio Malargüe, quien también el 1 de mayo cumplió un nuevo año. Los invitamos a quedarse con nosotros porque les prometemos contarles y mostrarles a través de nuestras cámaras todo lo que pasa aquí, en nuestra ciudad. Bienvenidos. Siempre en nuestro programa les mostramos todo lo que ocurre en cuanto al ámbito deportivo departamental. Esta vez, la inauguración de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Les mostramos las imágenes. Contento porque hemos formado las expectativas de esta primera fecha, donde ha sido muy grande la concurrencia tanto de chicos como de gente a verlo. Así que muy conforme y ya terminando la jornada del día sábado, en nuestra primera fecha. Los equipos hay 6 en 3 categorías, 6 escuelitas, y en una categoría hay 8, así que y estamos desde las 9 de la mañana repartiendo la cancha, dividiéndola según la categoría que corresponda, y estamos de las 9 con un parate de una hora, de las 13 hasta las 14, que es para comer, los coordinadores que estamos a cargo de esto, y después seguimos durante la tarde con las categorías más chiquitas para darle color y dar por comienzo esta Liga de Fútbol Infantil que tanto queríamos que empezara. Nos está acompañando Fabián Carranza, Marco Sánchez, Martín Castro y bueno, yo quien les habla, y hay un grupo de gente que se acerca, que es del Club Vialidad Nacional, que se acerca a ayudarnos a marcar la cancha y armar las canchitas y a poner los arcos y las redes y todo eso. Si el tiempo acompaña, va a ser todos los días sábados seguido, o sea, cada 7 días se va a hacer una fechita. Se hace una reunión y una entrega de fichero el día miércoles en el polideportivo. El jueves ya tienen todas las escuelitas su actividad para jugar el sábado, así que el sábado arrancamos nuevamente acá en Vialidad. Calculamos que son 6 fechas, serán por lo menos un mes y medio, dos, es lo que tenemos calculado que va a durar este torneo. Hemos empezado un poco tarde por el previo que no teníamos dónde empezar. Calculamos que en el frío iremos a parar, así que con todo lo que nos cuesta, la verdad que hoy estamos muy contentos por la gente que nos está y por los chicos que se van contentos desde esto de jugar a la pelota. Contentísimo por la cantidad de gente que ha venido a ver estos niños y contento de participar con nuestra escuelita, ¿no? Que este es el fin de que estamos trabajando todos, la gente de la municipalidad con la escuelita y los chicos tengan una salida a algún deporte, ¿no? Y como el fútbol es uno de los más populares, no el más popular, la intención es de seguir juntando niños y no dejar esto. Le tenemos que agradecer a la entidad, a esta Vialidad, de que nos preste este complejo para poder realizar los partidos, ¿no? Pero bueno, ustedes han visto la cantidad de gente, la cantidad de niños, porque después que nos lo mandan a nosotros, que intentamos enseñarle algo, a compartir, a patear una pelota, la base es el papá y la mamá, que ellos son los que nos tienen que mandar a los niños para que nosotros hagamos lo que tenemos ganas de hacer, lo que nos gusta, el fútbol. Y seguimos disfrutando de esta tarde otoñal aquí en Plaza del Progreso. Los invitamos a visitar este espacio verde que es uno de los más lindos de nuestra ciudad. Todos los 7 de mayo se celebra el Día de la Minería. Bueno, el Día de la Minería que tiene tanto que ver con nosotros y con nuestro departamento. 200 años de aquel primer decreto que decidió establecer este día como
el día que representa a la minería, uno de los puntos que sin lugar a dudas hace que la economía de Argentina también sea una de las primeras en el mundo. Los invitamos a conocer todo lo que ocurrió en este día tan especial allí en la Escuela STEAM, Escuela Técnica Industrial y Minera, que próximamente, en el 2014, estará cumpliendo ya sus 50 años. Este 7 de mayo no es un cumpleaños más, ya que en el año 2014 nuestra institución estará cumpliendo sus bodas de oro. Este pisar sobre nuestros pasos, que iremos contando día a día hacia atrás, abre nuestra memoria y nos ubica hace medio siglo. Inevitablemente nos miramos en ese espejo, en la escuela que fuimos y que todavía nos sirve de modelo. Asimismo, este mismo día, fundamental para nosotros, se cumplen 200 años de la Ley de Fomento Minero, hoy, 7 de mayo, ya que fue promulgada por la Asamblea Constituyente el 7 de mayo del año 1813. Y aunque aquella asamblea que dictó la Ley de Fomento Minero se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, cuando todavía Malargüe era un espacio mapuche, también implícitamente nos refirió, porque esta tierra tiene identidad minera. Estos recursos permitieron que una industria lo suficientemente innovadora, intrépida y desafiante llevara a muchas personas a vivir y trabajar en estas tierras tan alejadas de los centros poblados. Y es notable que la primera escuela secundaria pública del departamento no solo haya sido técnica, sino dedicada a la actividad madre, la minería. Y el bagaje de valor, de fuerza, lo otorgaron la íntima relación que imprimieron sus primeros educadores entre teoría y práctica, o práctica y teoría. Y el otro gran valor fue la relación entre escuela y medio social y económico. Pocas veces una escuela está tan íntimamente ligada a su contexto, desde su nacimiento, juventud y madurez, como ocurre con la escuela número 4018, General Manuel Nicolás Savio. En la recuperación de esta historia, es importante la investigación que están realizando las docentes Carolina Peña, Julia Alonso, Norma Carabajal y Silvana Fernández, para dar finalmente luz a un libro sobre la historia de nuestra escuela, porque su trayectoria se lo merece. La escuela siguió y sigue formando técnicos mineros y en industria de procesos, porque es minera nuestra identidad, como la identidad de Malargüe. En este acto también queremos rendir homenaje a quien fuera nuestro jefe general de enseñanza práctica, el profesor Franklin Argentino Lucero, que con su muerte nos dejó huérfanos un día de diciembre del año 2012. Impondremos su nombre a los talleres de la escuela, porque ese era su lugar, y desde ese umbral salía a recorrer y adentrarse con toda su humanidad en los rincones y en las personas que formamos esta, su escuela. Él, que fuera un docente fiel al STEAM, una persona honorable y feliz, desde hoy será nuestro modelo. Culminaremos este acto con la imposición de su nombre a los talleres. Papá, Franklin, Negrito, Pachacho, como muchos te llamaban cariñosamente, siempre nos brindaste tu amor, bondad, honradez, gratitud y principalmente humildad. Y aprender en la escuela significa descubrir lo bueno y lo bello del mundo,
lo verdadero y valioso del pensamiento, lo justo, lo ético de la ciencia. En ese trabajo, la escuela se transforma en el lugar de la esperanza, porque acá sí es posible que los mejores deseos y sueños puedan ser verdad. Bueno, la idea nace hace varios años con la directora en aquel entonces, Alicia Riveros. Ella nos propone en su momento recuperar parte de la historia de la escuela. Y bueno, y a raíz de que ya en el 2014 tenemos el aniversario, los 50 años de la escuela, bueno, nos entusiasmamos, somos cuatro en el grupo y estamos trabajando en esa idea. La directora actual nos vuelve a proponer dicha idea y bueno, la estamos ejecutando. Estamos trabajando como los historiadores, investigando, leyendo documentos históricos que hacen a la historia de nuestra escuela, mirando fotos, haciendo entrevistas. Estamos utilizando para esto un medio moderno que es internet. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Steam de Oro, en donde los egresados de la escuela, profesores y alumnos actuales dejan comentarios, nos cuentan recuerdos, nos dejan fotos, y todo eso nos sirve para ir escribiendo nuestra historia, la historia del Steam. En el libro es un libro histórico y está organizado en décadas. Cada una de las participantes integrantes del grupo estamos organizando, escribiendo una década en referencia a la investigación que estamos haciendo con toda la documentación que tenemos en la escuela y en otros lugares. En base a eso se ha organizado de esa manera, siguiendo un proyecto de investigación que se formuló al comienzo con la otra profesora también interviniente, que es Carolina Peña, donde se planteó los objetivos de esta investigación, que es justamente ver cómo se insertó la escuela en la comunidad de Malargüe, cuáles fueron los objetivos de esta, la creación de esta escuela, cómo participa la comunidad hasta el día de hoy y cómo ha sido el desempeño de nuestros egresados en el una vez que salen de la escuela, cómo se desempeña o qué funciona o qué si siguen estudiando, ¿no? En base a todos esos datos vamos a tratar de editar, de hacer el libro. Muchos momentos emotivos en lo que ha sido los festejos de la fiesta de la minería. Entre ellos, el recordatorio al profesor Franklin Lucero. También en estos actos se llevó a cabo la elección de la reina de la minería. Hablamos de la señorita Cintia Carmona. Tenemos a tres hermosas chicas que se nota que están pre-nerviosas. Yo estuve en este momento y es algo que es una ansiedad de saber quién va a ser la nueva reina. Quería agradecer a mi mamá principalmente, que me ha acompañado todo este año, a Elizabeth González, que gracias a ella tenemos... podemos disfrutar de este evento, porque gracias a la movilidad de ellas estamos todas acá. Y también quería agradecer a la empresa que yo representé, porque gracias a ella yo pude estar presente en muchísimos eventos. Y es una lástima no poder tener a unos de ellos para poderles agradecer personalmente todo el esfuerzo que ellos hicieron para que yo pudiera estar en todos estos eventos. Estoy muy, muy emocionada, no me esperaba esto. Quiero agradecer a toda la gente que me vino a apoyar, a mi familia, a mis amigos. Y es muy lindo ser reina de la minería.
Estoy estudiando minería y lo voy a seguir estudiando porque es algo muy lindo. Hoy representé a la empresa Santisteban. Quiero agradecerles a ellos por elegirme. Ellos es una empresa yesera que hace 60 años que está acá en Malargüe. Quiero decirles que sí, que estudien minería, es algo muy lindo. Es mucho estudio, pero aprendes mucho. Tenés una salida laboral muy buena y es lindo aprender algo así como la minería. Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a los contribuyentes, ya se encuentra disponible una nueva forma de pago de tasas y servicios municipales, patentes de comercio, obras y planes de facilidades a través de la red de cajeros Banelco o por medio del sistema de home banking, ingresando solamente su número de cuenta municipal. La Dirección de Rentas continúa brindando más herramientas para su comodidad. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Desde la Dirección de Cultura trabajamos para revalorizar la identidad puestera a través de las distintas fiestas populares en la zona rural, con las danzas, el canto regional, las comidas típicas, las destrezas, las artesanías, los paisajes y la idiosincrasia del puestero se manifiestan como riqueza de una cultura auténticamente regional. Además, te invitamos a participar de las academias municipales de formación en artes visuales, música, danza y teatro. Acércate a la Dirección de Cultura de lunes a viernes de 7 a 13 horas e inscribite. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Música, pintura, danza, son algunas de las actividades barriales a las que nos tiene acostumbrados la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe. Esta vez fue el turno para la Plaza Independencia del barrio Martín Güemes. Gracias a Dios podemos tener una nueva actividad de este programa, esta propuesta que hay para realizar fin de semana por medio por las distintas plazas de nuestro departamento, con la finalidad un poco de mostrar e invitar a los jóvenes y chicos a participar de las distintas actividades que se brindan a través de Dirección de Cultura y las distintas academias. También en esta oportunidad contamos con la presencia de la gente del hospital que está haciendo su campaña de vacunación, la gente de Zoonosis también con su propuesta para esterilizar y también vacunar canes. También contamos con la gente de ambiente, la gente de desarrollo social y bueno, así un poquito en conjunto todos acercándonos a los distintos barrios para hacer participar a la gente de estas actividades. En Plaza de los Intendentes fue muy bueno y también bueno, estamos muy contentos por la concurrencia que hay ahora en la Plaza Independencia y ojalá se pueda seguir repitiendo, ¿no es cierto?, en los demás barrios. También estamos a disposición de las distintas uniones vecinales que nos quieran acercar sus inquietudes, como así también sus propuestas, para que esto se transforme en un espacio tanto para diversión como sino también para compartir y para poder escuchar opiniones y así entre todos poder hacer algo productivo para los distintos barrios. Ya la próxima es el fin de semana que viene, no el otro, y va a ser en la Plaza de los Niños. Primera salida que el hospital tiene a terreno, digamos, con un montón de otras instituciones. ¿Cuál fue la idea? La idea es que en esta segunda etapa de gestión tengamos presencia en la comunidad del hospital. Y hicimos con la Municipalidad de Malargüe, el PAMI, OSDE Binario, la Obra Social, OSEP, el Área Sanitaria Departamental, decidimos articularnos para salir a trabajar el tema de la salud pública y sobre todo bajar un programa que es de la Nación que se llama Cuidarse en Salud, en donde le vamos a tomar la presión a la gente que se acerque, el índice de masa corporal para ver el estado de peso de cada una de esas de personas. En esta primera etapa no lo hemos traído, pero vamos a traer para hacer análisis
de colesterol sobre todo y de glucemia, para ver si pesquisamos algún paciente que sea diabético, hipertenso o tenga algún tipo de obesidad o sobrepeso, poder derivarlo al hospital con todos los estudios correspondientes y garantizarle, digamos, que el hospital lo va a contener en alguna de las enfermedades que esperemos que no se presenten. Pero esa es la idea, fuertemente salir a trabajar, digamos, la salud comunitaria. Actividad, porque es una cosa muy sana para los chicos, para los jóvenes, es algo muy lindo que están haciendo, porque tanto los adultos, los jóvenes, los ancianos, todos vienen a divertirse, a mirar un poco y a distraerse un poco los días, sábado, domingo, cuando hacen las cosas. También hay muchos adolescentes que están bien, hay muchos adolescentes que por ahí falta más cultura para los chicos, ¿vio? Porque hay muchos chicos que andan en la calle, andan rompiendo cosas y eso no tendría que suceder acá en Malargüe. Bueno, la verdad que muy contenta porque es algo muy lindo que está pasando acá en el barrio, que estén haciendo esto. Yo creo que los beneficia a todos los vecinos, a la vez porque podemos ver nuestra plaza, los cuidados que tienen y a la vez las actividades para los niños, porque han estado muy, muy, digamos, muy divertido todo, con distintas actividades, distintas formas, pero muy contenta, la verdad que muy, muy contenta de lo que está sucediendo. Más allá de distintos, digamos, gusto que podemos tener, es algo que a la juventud le está llamando mucho la atención, el folclore, digamos, argentino, chileno, o como mucho vemos las bandas de rock, pero más que nada llamarla a los niños o a los adolescentes a salir de las cosas que son muy malas para ellos, como las adicciones. Así que para mí yo creo que es espectacular lo que están haciendo, y es más, tendría que ser más seguido. Acompañando un poco a todo el equipo de trabajo que está acá, de las distintas direcciones de la Secretaría y también de otras direcciones de otras secretarías. Esto es un trabajo en conjunto que hacemos y la verdad feliz ver tanta gente que pueden participar, algunos dibujando, otros tomando chocolate, otros cantando, de esto lo que se llama las actividades culturales, de desarrollo social con la prevención, con todos los equipos de salud. Y bueno, y esto es el objetivo de esta gestión y del intendente Juan Antonio Agullo, de arrimar todo lo que hacemos desde el municipio a los barrios. Pero también es importante que todo lo que hacemos lo sepamos compartir con los malargüinos, para que ellos se sientan parte, porque cuando uno no se siente parte no puede quererlo. Entonces esta es la forma de que todos los malargüinos sean parte de todo lo que hacemos desde esta gestión para poder quererlo y después defenderlo. Y es esto, el compartir y el decir, estamos al lado de ustedes. Y en el estar al lado de ustedes es esto, es decirle, traerle todo lo que nosotros hacemos desde la gestión y que por ahí algunas actividades se hacen en sedes barriales y llegan pocos, el traerlo a la plaza es que lleguen todos. Y poder pasar un rato lindo, un sábado o un domingo lindo, en este caso el sábado, así que bueno, seguiremos con todo esto mientras el tiempo, gracias a Dios, nos lo permita. La Escuela para la Empleabilidad y el Autoempleo está dictando dos cursos para aquellos que necesiten capacitarse. Preparamos esta nota especialmente para informarles cuáles son estos cursos. La Escuela para la Empleabilidad y el Autoempleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, tiene como objetivo fomentar la formación y capacitación en competencias laborales para mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas jóvenes en situación de riesgo económico-social, favoreciendo el enriquecimiento de su calidad de vida, a sabiendas de que el trabajo es el eje dinamizador y estabilizador de las relaciones sociales. Ofrece una formación humana y en oficio que les permite a los beneficiarios acceder a distintas fuentes de trabajo con acreditación pertinente. Se busca fortalecer la identidad ocupacional, mejorar el capital humano por medio de procesos de educabilidad en el marco de la educación no formal, promover el desarrollo laboral productivo generando alternativas de autoempleo, fomentar la cultura del trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso, abarcar, articular e integrar los diversos tipos de instituciones y programas de educación y en el trabajo que especializan y organizan sus propuestas formativas según capacidades, conocimientos
científicos, tecnológicos y saberes profesionales y humanos. Los beneficiarios directos son jóvenes desde 18 años de edad y adultos de la comunidad de Malargüe. Al momento de crear la oferta educativa se tiene en cuenta las necesidades del mercado, la demanda de oferta laboral y la oferta de capacitación existente en el departamento. Esto generó que en el 2013 las actividades comiencen con capacitaciones tendientes a solventar la demanda y generar la provisión de mano de obra capacitada en áreas de la economía que tienden a un desarrollo dinámico. Los cursos que se dictarán a la brevedad son: Seguridad Privada, dictado por el REPRIV, que es el Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada; Mozo y Recepcionista, que se dicta en el Microtel, cuyos requisitos son ser mayor de edad, 21 años cumplidos y tener el secundario completo. Para ambos, la inscripción se encuentra abierta y se realiza de 8 a 13 horas en la oficina de empleo ubicada en Saturnino Torres y Adolfo Puebla de nuestra ciudad. En la Dirección de Promoción Comunitaria realizamos controles y prevención de plagas como garrapatas, arácnidos, pinchucas, a través de campañas de desinsectación de viviendas en la zona urbana, periurbana y rural. Y para cuidar a las mascotas, prevenimos enfermedades zoonóticas mediante la vacunación antirrábica y antihidatídica y la esterilización quirúrgica y farmacológica gratuita de caninos y felinos en viviendas particulares, puestos fijos ubicados en los distintos barrios de la ciudad y en el Centro Municipal de Zoonosis. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. En el CRIB, Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural, resaltamos la importancia de la concientización y preservación del patrimonio paleontológico del departamento. Titanes de Ichigualasto es la primera exhibición itinerante de dinosaurios que supera los 1.500 metros cuadrados y presenta a los animales prehistóricos tal como se veían hace 230 millones de años. Siendo una de las muestras más grandes de Argentina y una de las pocas de Sudamérica con estas características, desde su inauguración en enero ya fue visitada por más de 7.000 personas. Visitar en el Molino de Rufino Ortega, de lunes a domingo, de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Y en el contexto del deporte, en cuanto a lo internacional, siempre estamos bien representados. Y esta vez no fue la excepción. Hablamos del judoka no vidente Maxi Fernández, quien nos representó de la mejor manera como parte de la selección argentina en Sao Paulo, Brasil. Viajé a Brasil ahora este mes. Fue bastante linda la experiencia porque me fui hasta Buenos Aires al CENAR y desde ahí partí con los chicos de la selección argentina para hacia Brasil en avión. Y bueno, cuando llegué allá era todo nuevo, o sea, para mí y para todos, digamos, porque era una cultura totalmente diferente, desde el idioma hasta la comida era todo totalmente diferente. Yo siempre por ahí pienso que todavía no, nunca termino de caer en dónde estoy. La verdad que todos me dicen, ¿no?, que bueno, y yo por ahí es como que no me doy cuenta por ahí en el lugar que estoy, ¿no? Y pero sí es bastante lindo, pues gente que está preparada a un nivel mucho más alto, que mucho más superior, digamos. Y bueno, con los cuales hago lo que más me gusta, que es luchar y practicar y eso, y a un nivel mucho más alto y mucho más exigido, ¿no? Primero empecé como para hacer algo, porque la verdad que estaba bastante parado en el tema de actividades físicas, digamos. Y bueno, y lo empecé a hacer como para hacer algo, no algo más. Y bueno, después se empezó a convertir, me empezó a ir bien y me empezó a gustar mucho. Así que hasta, bueno, hoy por hoy soy cinturón azul, me faltan dos cinturones para ir a recibirme profesor. Soy cinturón negro, así que bueno, eso es mi sueño hasta ahora, el logro creo yo que más quiero alcanzar, ¿no? Entreno los lunes, bueno, hago judo de 9 a 10 y media, 11 a veces, se extiende un poquito. El martes voy al gimnasio, los miércoles hago más que nada, también hago judo pero más tranquilo, hago todo lo que es pierna, todas esas cosas.
El jueves de nuevo judo con todos los chicos a las 9 y el viernes en gimnasio. Y el fin de semana descanso. Y cuando hay torneos grandes y eso, el sábado también por ahí voy al poli con algunos de los chicos y practicamos. Lo que más ahora estoy más cerca es en julio de ir a Formosa, pero esto es un campo de entrenamiento, es para entrenar, es una semana, pero solo entrenamiento, no hay torneo, nada. Y después en septiembre, creo yo, hay un torneo en Buenos Aires, un para-panamericano, creo que es algo así, que ahí voy a ir. Nuestro municipio otra vez destacado a nivel nacional, esta vez por un ranking nacional en cuanto a calidad ambiental. Malargüe ocupó el puesto número 3. Desde la Dirección de Ambiente, por ahí las actividades que venimos desarrollando, lo que respecta a calidad de aire, son monitoreo de materia particulada, monitoreo de gases de efecto invernadero también. Nos hemos venido dando cuenta que esta actividad también tiene que ir de la mano con una conducta que tenemos que adoptar todos los malargüinos, que es seguir conservando las calidades del aire, no generando basurales clandestinos, no generando la quema de residuos o de hojas, principalmente en esta época que todas las hojas se secan. Todos los vecinos por ahí lo que agarran es ir y quemar las hojas. Entonces, por ahí lo que podemos es utilizar este medio es para eso, para agarrar y decirle a los vecinos de Malargüe que nos pongamos contentos por esta noticia que salió en el diario El Perfil, que es un diario de relevancia nacional, pero a su vez también adoptemos medidas para mitigar y conservar la calidad de aire que tenemos los malargüinos. Y hemos tenido la grata noticia de que Malargüe ha sido seleccionada en una evaluación que ha llevado adelante profesionales independientes de CONICET en el término de evaluar cuáles son en un cierto ranking las mejores ciudades con un límite de aceptabilidad de la calidad de aire. El CONICET es un, como todos sabemos, es una institución importante, es el Centro de Investigaciones de Argentina, lo cual esto le da una jerarquía a este ranking que ellos han realizado y donde Malargüe ha sido identificado en el tercer lugar dentro de 52 ciudades evaluadas dentro de la Argentina y la cual está junto a otras como por ejemplo la gente de Merlo y también Bariloche en términos de mejor calidad de aire. El Instituto Argentino, que es CONICET, ha evaluado a estas 52 ciudades entre 23 variables, las cuales algunas puedo rescatar, que tiene que ver con el tema de la disposición de residuos, la importancia de que Malargüe, como todas las demás ciudades, cuenten con una gestión de residuos acorde, lo cual nosotros en Malargüe comenzamos el año pasado con una disposición final en relleno sanitario. También el tema de poder tener fuentes de emisiones en menor cantidad que otras ciudades más densamente pobladas. Y también las variables climáticas como es el viento, el tener una cordillera muy cercana, el tema de los lagos, los ríos y demás. Malargüe principalmente esto lo que hace es primero que nada importante hacerlo conocer, porque esto implica que cada una de las personas, de nuestros ciudadanos de aquí, sepamos que estamos viviendo en un lugar con una muy buena calidad de aire, lo cual también cuando nosotros vendemos a nuestro departamento en términos de turismo y de que la gente del exterior nos visite, es una variable más para también invitar a la gente que conozca este bello lugar donde se cuida el medio ambiente,
y de alguna forma se comparte con otros desarrollos económicos armónicamente. Entonces, eso hace que Malargüe en el fondo tenga un beneficio de mayor gente queriendo venir a vivir a este lugar y queriendo visitar también. Cuando transitamos por Avenida Roca Oeste, podemos ver el avance a pasos agigantados del nuevo hospital de Malargüe. Nos cuenta sobre lo que les decíamos su director, el doctor Genaro Gerbaudo. Casualmente estamos en el hall de entrada del hospital. Los avances de obra, esto fue entregado en diciembre del año pasado, que es toda la parte administrativa, el tema de lo que es la cocina, lo que es la lavandería nueva, parte de esterilización, la morgue, sí, la parte de personal, los baños de personal. Y en esta segunda y tercera etapa estamos por recibir, que nos habían prometido para el mes de abril, pero todavía no, que es la parte de lo que va a ser la nueva maternidad y la parte de donde va a estar funcionando el vacunatorio con los consultorios de niños sanos. Cambios internos ya lo veníamos presentando desde que asumimos en esta nueva gestión, que fueron casi unos 15 puntos que se han logrado cumplir con los objetivos, que el primero de ellos era que hubiesen pediatras todos los días de guardia. Hoy cubrimos los 7 días incluso con excelentes profesionales que han venido de otras partes del país, como por ejemplo Córdoba, San Luis, Mendoza, San Rafael, así que Santiago del Estero, o sea, y gente que se ha instalado y está viviendo hoy con nosotros acá en Malargüe. Segundo objetivo es haber incorporado 2 médicos más tocoginecólogos, que también era lo que nos habíamos planteado, y haber incorporado gente nueva en la guardia general. Hoy día estamos funcionando con 2 guardias, la guardia pediátrica y la guardia de general, y estamos dando respuesta, digamos, a un montón de necesidades que la población de Malargüe estaba solicitando. Por ejemplo, de una o dos consultas o 3 consultas de la guardia de pediatría que se veía habitualmente, estamos superando los 40, 50 y 60 niños por día. Y en este segundo periodo también está escrito lo que nosotros le habíamos propuesto al Ministerio de Salud de la provincia y estamos llevando a cabo, es mejorar la calidad de atención. Primero era la cantidad, ¿sí? Ahora es la calidad de atención con que queremos mejorar la salud de los malargüinos. En esto hay que, yo siempre lo digo porque nos pareció una cosa muy importante, es la gran articulación que pudimos hacer con la municipalidad de Malargüe a través de su intendente, la gran articulación con el área departamental de salud de Malargüe a través de su coordinador, la gran articulación con la obra social de la provincia, con su coordinadora regional, la gran articulación con otras entidades que tienen que ver con la salud. Porque también lo hemos dicho en varias oportunidades, la salud es una construcción colectiva, ¿sí? En donde todo el mundo tiene que ver, digamos, con cómo preservamos la salud de los malargüinos y cómo mejoramos la atención de los malargüinos. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando fuertemente con estas políticas, que no son nada más ni nada menos que las políticas emanadas de los gobiernos nacionales, provinciales, y nosotros las llevamos a la práctica. Nuestro trabajo es decir, bueno, si hay políticas provinciales y políticas nacionales, ejecutémoslas. De hecho, este fin de semana es la primera vez que sacamos el hospital a la calle con Cuidarse en Salud, que es un programa nacional. Y obviamente lo vamos a seguir trabajando en todo el año, ¿no? Con el equipo institucional, excelente. De hecho, acabamos de hacer una fiesta hace 2 semanas atrás, homenajeándonos entre todos por el esfuerzo y el compromiso que estamos poniendo para mejorar el hospital y la salud. Así que, o sea, yo creo que con eso te respondo un poco a que hay una unidad muy grande
de las 167, 160, 170 personas que somos, fueron 110 a la fiesta, o sea que creo que es un porcentaje bastante importante para decir que estamos trabajando en equipo. Desde ese punto de vista institucional me siento muy cómodo con un equipo chico como el que formamos, con el doctor Díaz Cortés, con Rafael Salinas, licenciado. Así que, y después, obviamente, con la gente de Malargüe que nos vive apoyando permanentemente. Cuando hicimos la fiesta hace dos semanas atrás, 70 empresas del medio local nos apoyaron. Y para nosotros eso fue una alegría muy grande, como que la gente está con el hospital y quiere apoyar, digamos, para que podamos mejorar aún más la salud y brindar la mejor atención posible. Con el seguimiento de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, en la Dirección de Obras Públicas estamos trabajando en la semaforización de las intersecciones de Avenida San Martín y Fray en Alicán y Avenida San Martín y Capdeville. La obra consta de controladores electrónicos de tránsito, semáforos vehiculares y peatonales con tecnología LED, instalación de bases, columnas, cañerías, conexiones, cableado y sistema de control. Por una ciudad más segura, trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. La ciencia es un derecho natural que cada habitante posee, y lograr que llegue a cada rincón de la sociedad es una de las tareas de los planetarios. Por eso, en el Complejo Planetario Malargüe, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Hacienda de la Municipalidad de Malargüe, te invitamos a disfrutar y conocer de las funciones a domo completo con distintas temáticas, el museo interactivo, visitas guiadas, los talleres, las observaciones con telescopio, concursos y mucho más. Te acercamos al universo. Y si sos docente, consulta por horarios especiales. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Y al comienzo del programa decíamos que hay muchos malargüinos que se destacan por actividades culturales o deportivas, entre otras. Y hablando de actividades deportivas, nuestros adultos mayores esta vez se destacaron en Newcom Ball, la disciplina que adapta el vóley a los adultos mayores. El Newcom Ball es uno de los deportes que hace 5 años que se incluye en los Juegos de Evita. Les voy a contar en qué consiste el Newcom. El Newcom es el vóley adaptado. Es un juego más rápido que el vóley, ¿sí? Generalmente este juego se le empieza a enseñar a los chicos cuando uno le empieza a inculcar el vóley, ¿sí? Este deporte lo practican las personas de 60 años hacia arriba. Tenemos gente que todavía no tiene los 60 años, pero son la gente que van a ir reemplazando a las personas que... Esto tiene un límite de edad ya. Es un juego que necesita mucho reflejo, mucha movilidad. Y ya a unos 70, 75 años, ya los reflejos no son los mismos que a los 60. Por eso tenemos gente de 55, 56 años, que ya la vamos iniciando para cuando llegan a los 60. Y fuimos a un torneo que se llama Espejo de Vida, en Río Colón, donde perdimos la semifinal en 15-13, porque este juego se juega a 15 tanto nada más. Y bueno, los ayudó este torneo para ver en qué estamos fallando, para corregir unos errores, porque acá dentro de la provincia de Mendoza no tenemos competencia. Vamos a veces a competir contra San Rafael, Tupungato, San Carlos, pero no tienen el mismo nivel que nosotros. Y nosotros, si Dios quiere, en julio, del 26 al 29, organizamos el Nacional de Newcom. Y dentro de la cancha se compone con 3 mujeres y 3 varones. Hay equipos que no tienen mucha cantidad de varones, puede ser mayor cantidad de mujeres dentro de la cancha, pero no mayor cantidad de varones. Bueno, nosotros primero tenemos en cuenta la condición y las capacidades que ellos pueden y tienen para hacer. Trabajamos la parte física y sobre todo la reacción en esta edad, manteniendo siempre en cuenta el cuidado que ellos tienen que tener. Empezamos con un calentamiento con trote y movilidad articular, luego hacemos... depende del día, ¿no? Lo hemos distribuido, pero hacemos trabajo con pelotas, con reacción, con velocidad también. Y ahora estamos más específicamente trabajando con el grupo que va a los Juegos Evita, con trabajo de defensa, de recepción, de saque y ataque más que nada.
pero son todos ejercicios similares a los del vóley, solamente que en vez de lanzar, se toma y se, perdón, de recepción y todo, se toma y se lanza. Me llena, es un grupo que son como mis abuelos en realidad, es esa conexión, yo creo que la tuvimos desde el primer momento. Te cuidan y los cuidamos, nos acompañan, los acompañamos, pero es un grupo súper unido y los viajes se disfrutan desde la parte de la competencia y desde lo que pasa fuera de la cancha también. Y me he encontrado, gracias a Dios, con un grupo maravilloso que practican el Newcomball, que es el vóley adaptado a los adultos mayores. Adultos mayores se refiere a las personas que ya tenemos entre 60 y más años. Viajamos a Entre Ríos, a la ciudad de Colón, un viaje muy largo, pero valió la pena porque allá nos encontramos con gente de nuestra edad, gente ya conocida y gente no conocida, y realmente es un grupo maravilloso porque estamos todos en lo mismo. Y lo más lindo es que vos ves gente de nuestra edad que parece en algunos grupos que forman barras o gritan por su equipo, que parecen adolescentes. O sea que como que esa adolescencia que tenemos adentro todavía brota, y pero en un ambiente de realmente de camaradería, de cariño, de amistad. Y sobre todo con el grupo nuestro tenemos una empatía muy especial y nos queremos mucho, nos apoyamos mucho, y eso es realmente muy enriquecedor. Bueno, es una experiencia muy linda, dado que esto es un grupo hermoso. Se trabaja en conjunto para que todos podamos participar. Todos los meses hacemos una canasta común para poder realizar los viajes de las invitaciones que tenemos en los torneos nacionales. De hecho, este fin de semana pasado estuvimos en Colón, Entre Ríos, donde obtuvimos el tercer puesto. Perdimos la semifinal con el que después fue campeón. El año pasado en Mar del Plata fuimos subcampeones nacionales. Bueno, lo que nos dejó de experiencia este último campeonato es que todos los equipos han crecido. Debo resaltar también que es impresionante en el norte de nuestro país, en el litoral, Tucumán, el noroeste, cómo ha aprendido este equipo. De hecho, ya se han formado ligas regionales, donde hacen campeonatos provinciales todo el año. Espero que en nuestra provincia, en un periodo no muy lejano, podamos también contar con una asociación o un lugar donde nos congreguemos todos los equipos que practicamos este deporte, para poder tener una competencia más asidua. En el mes de julio tenemos pensado realizar el campeonato nacional acá en Malargüe, y ya tenemos casi confirmado 10 selecciones de provincias, así que nos estamos preparando para que nuestro papel sea decollante. Dejo abierta la ventana para que cualquier adulto mayor quiera venir a practicar este deporte. Nosotros nos juntamos los días martes de 7:30 de la tarde en adelante acá en el Polideportivo Municipal, y los días viernes también en el mismo horario. Es una hora y media de digamos así, de actividad. No es muy fuerte el entrenamiento que hacemos. Está, digamos, orientado a nuestra edad. Y bueno, y aparte uno viene de alguna forma a distenderse, a sacarse un poco los problemas de encima de la semana, ¿no es cierto? El área de fortalecimiento a la sociedad civil, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio de Malargüe, tiene como objetivo principal justamente asesorar a todas las instituciones no gubernamentales para conocer mejor sobre la actividad de esta área. Les contamos y les preparamos este informe a través del equipo de producción de Malargüe TV. El Área de Fortalecimiento a la Sociedad Civil trabaja con instituciones sin fines de lucro, brindando capacitaciones y acompañamiento en la formación, llenado de libros, roles y funciones para fortalecer el funcionamiento y actualización de las organizaciones sociales, adaptadas al perfil de cada una de ellas. Entre otras tareas,
se destaca asistencia técnica, jurídica, contable, seguimiento y monitoreo de las distintas actividades. También se llevan a cabo capacitaciones en la zona rural sobre el llenado de libros y roles de los miembros de las comisiones directivas y revisoras de cuentas. Se brindan constantemente asesoramientos y diversos grupos en conformación de cooperativas, tanto rural como urbana. Entre las diferentes actividades desarrolladas, este año podemos mencionar la tramitación de las personerías jurídicas de Cooperadora Roberto Órdenes, Club Camping, Rotary Club Malargüe, Asociación Senderos de Altura, Centro Evangelístico Adulam, Iglesia Confraternidad Apostólica, Asociación Malargüina de Galgueros, Asociación Tremun, que se encuentra a la espera de sus resoluciones. Se está llegando a la concreción de los registros de cultos de dos iglesias evangélicas que, por primera vez, van a ser centrales en el departamento, dado que las existentes son todas filiales a iglesias que se encuentran dentro del país o en países vecinos. Se logró regularizar el Club Hípico Malargüe, que estaba en condiciones de letargo, trámite anhelado por largos años, y por autorización del presidente se regularizó la Asociación San Rafaelina de Bochas. En cuanto a cooperativas de vivienda, se realiza un trabajo de acompañamiento de las mismas para realizar los trámites de mensura de los terrenos. También se gestiona la matrícula en el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo en la provincia de Buenos Aires, la cual le permite a las organizaciones obtener su CUIT para continuar los trámites correspondientes a la escritura de los terrenos. La oficina se encuentra ubicada en el edificio municipal, primer piso, ala norte, y está abierta a todo tipo de consultas para asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, grupos de conformación y al público en general, de 7 a 13 horas. Tenemos que empezar a generar menos residuos. Usa bolsas que puedas reutilizar y evitar las plásticas. Elegí pilas recargables. Elegí productos con menos embalaje. Evita usar materiales descartables. Imprimí solo lo necesario y usá las dos caras de la hoja. Y aquellos desechos que no pudiste reducir, reutilizalos creativamente. Si todos adoptamos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, nuestro compromiso beneficia a todos. Ahora que sabes, recupera. Somos Ambiente. Nuestra vida depende de su cuidado. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Malargüe. Vamos por buen camino. La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Malargüe, trabaja en la integración de niños, chicos con capacidades diferentes, adultos mayores y la comunidad en general, con propuestas lúdico-deportivas, actividades acuáticas y de recreación. Te invitamos a ser parte de las escuelas de formación deportiva y las ligas departamentales. Vení y participá. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Y vamos poniendo punto final a este Malargüe TV. Les decimos hasta la semana que viene. Antes, les recordamos que para mañana sábado se espera nubosidad variable con una máxima de 15 grados. El domingo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera 16 grados como máxima y nubosidad variable durante toda la jornada. Les deseamos un excelente fin de semana. Los invitamos para reencontrarnos la próxima semana en el mismo horario y por la misma frecuencia. Muchas gracias. Hasta entonces.